Muy buenos días, no ya tardes, buenas tardes. Mi nombre es Marta Niria y hoy les voy a compartir esto muy hermoso que vamos a hacer. Y hoy nos vamos a divertir haciendo esto. Aquí tengo una toalla para que la vean, una toalla que ya está esteñida, entonces vamos a aprovecharla a lo máximo. Entonces, para recuperar la toalla porque ya está mareada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un tapete en palo, pero a mano, porque no todos, todas o todos sabemos manejar la máquina o tenemos máquina. Entonces, vamos a hacerlo a mano y vamos a divertirnos. En este momento le voy a dar gracias a Dios por permitirme estar con ustedes compartiendo esto, y quiero saludar muy especialmente a Ani Angarita, a Nazareno, enamorado de las plantas, la jardinera roquetera, y mi amiguita Magda, fue mi suscriptora número 10. Gracias por su apoyo. Miren sus canales, tienen una calidad humana muy linda. Saludos, besos. Bueno, a lo que vinimos. Entonces tenemos la toalla, la colocamos el derecho hacia la mesa, ¿sí? Y cortamos guata del tamaño de la toalla. Guata, en diferentes países le tienen diferentes nombres. Esto es para acolchado, y hacemos la medida. Vea, la dejé esto acá en negro para que se diera cuenta que no me alcanzó, entonces la añadí porque no me alcanzaba el pedazo. Entonces vamos a empezar. Aquí vamos a reciclar todos los pedacitos. Imagínense que yo tengo talegadas de pedacitos que me sobran. Entonces decía yo, ¿pero para qué esto? Y dije, no, pero para tocar reciclar y en cualquier momento va a salir algo. Entonces, aquí están todos los pedacitos chiquiticos. Tengo muchos más, pero no vamos a hacer sino un pedazo. Es para que ustedes vean qué se puede hacer con los pedacitos. Entonces, mire, distribuimos bien los pequeñitos. Los tratamos de colocar al derecho. Y pues, como dándoles un orden, ¿no? Entonces así. Y vamos a necesitar hilo. Miren, hilo acá de bordar. Lo enhebramos en una aguja grande. Y si tienen lana, también con lana para estar cambiando. Ahorita les digo por qué. De color, si tienen de colores de llamativos, mejor. Entonces, bueno, vamos a empezar. Ya acomodé los retazos. Miren, los acomodamos bien. Entonces, acá, este larguito, entonces lo colocamos como así. Este así. Bueno, acá yo encontré un pedazo de tul. Miren. Entonces lo colocamos encima de los retazos. Y empezamos. Entonces, cogemos, metemos la mano por debajo y empezamos. Y es sencillito porque solamente hacemos una puntada como cadeneta. Miren. Para que nos rinda. Esa es con la idea de ir cogiendo la. Entonces usted va acomodando los retazos
a medida que se van viendo. Solamente vamos a hacer este pedazo de así con los retazos reciclados. Es para que veamos que todo se puede utilizar. Mire, por lo menos estos pedacitos, pues dice uno, pues para qué van a servir. Sí, sirven para adornar, mire. Sirven para ir adornando. Entonces ya empezamos. Y acá no lo había sacado por este lado. Tenemos que de todas maneras meter la mano para saber, no, no vayamos a agarrar con todo y lo de la mesa, ¿no? Pues no tengo en este momento yo mesa de madera, entonces me toca la mesa de planchar. Y entonces, para que no me vaya a agarrar las sábanas y todo que tengo ahí. Ahorita ya va a ser más fácil ya cuando tengamos cogido los retacitos de por debajo. Esto queda muy hermoso. Si alguno de ustedes desea aprender digo ustedes porque entre esto también hay hombres que les gusta coser y mujeres, ¿no? Entonces, si les gustaría aprender a hacer una cartera, un bolso a mano, que no utilicemos la máquina. Entonces háganmelo saber, por favor, suscríbanse. Eso se divierte a uno y además que distrae y va a hacer cosas muy bonitas. Tengo varios videos donde muestro cómo hacer pantuflas. Con medias, con alpargatas. Y realmente es muy poquito lo que se va para hacer las pantuflas. Y mucha gente que no puede pagar un curso para hacer, es más fácil así. Es muy fácil, muy fácil. Y además que en cualquier momento usted puede vender unas pantuflas hechas en casa con los jeans. Con los jeans hace los corta y los hace. Con jeans se pueden hacer muchísimas cosas. Las pantuflas quedan hermosas. Aquí estaba sin rellenar este pedacito, entonces le puse este pedazo de encaje que encontré. Mire. Entonces lo vamos a poner acá para que se vea bonito. Y acá este pedacito también le vamos a colocar, mire, este de color. Acá. Ahí van viendo ustedes cómo lo va haciendo. Tengo videos de plantas también, pero como está lloviendo tanto, no, no he podido hacer videos de plantas. Entonces, hacemos videos de costura, de cocina también. Voy a hacer uno de cocina bien rico de cómo hacer pan sin el horno, sin horno. Mire acá, ya está agarrado, entonces por eso le digo, es una puntada, ni siquiera es zigzag ni nada, sino puntada recta, una tras de otra. Estoy buscando otro pedazo de retacito, que aquí hay un vacío. Está muy grande, muy grande, muy grande.
Ah, ya. Mírelo. Acá. Estos. Esto es como armar un rompecabezas. Con retazos pueden hacer tantas cosas tan hermosas. Cubre lechos. Cojines. Y acá ya nos va quedando agarrados los. Ya después de que agarremos los retacitos pequeños, ya va a ser más fácil los de los lados. Ahí en partes donde queda muy grueso el retazo, entonces con una punta de la aguja lo corremos. Tengo en proyecto hacer un bolso con solo rueditas. Queda espectacular. Esta la verdad es que no importa si queda larga la de los lados, porque realmente ahorita lo vamos a tapar con los otros. Entonces lo que importa es cuando se van a agarrar los retazos de la mitad. Entonces le hacemos como una X para poder agarrar los retacitos pequeñitos, que no, que cuando se no se van a amontonar. Esto es bonito porque se distrae uno. Mire, este retacito es bien bonito. Con este retacito hice unos aretes muy lindos. Entonces me sobraron y tengo bastantes pedacitos de retazos. Sino que yo quiero mostrarles cómo se va haciendo el pavo de que usted puede hacer diferentes figuritas. Y además que se va decorando. Eso se llama una puntada en quilting, que es seguidita. Yo no sé si estarán viendo bien. Ay, sí, ahí está. Se alcanza a apreciar. Ya por donde la saco. La idea es agarrar como el retazo para que no se nos vaya a correr. Acá entonces, con la punta de la aguja, corremos el. Sí, se nos ve la guata, ¿no? Que la idea es que se vea bien bonito los retacitos. Mire. Aquí se me alcanzó a correr. Y entonces, ¿ahora qué hacemos? Pasamos por toda la mitad así, una puntada, para agarrar los otros retazos.
Hay retazos que son durísimos, pero y como tenemos como varias capas, entonces aquí ya agarramos los pedazos otros. Aquí ya se me va a acabar el hilo. Por favor, suscríbase a mi canal. Coménteme, por favor, de qué parte. Mire que en esta pandemia uno se siente a veces muy solo. Y esa es buena manera para poderse uno comunicar con otras personas. Todos tenemos alguna necesidad de algo. Entonces, si nos podemos unir con una palabra, una sonrisa, pues podemos ayudar de unos a otros. A veces no tenemos quien nos escuche. Entonces, este es un buen sistema para escuchar, a veces para hacer reír. Uno no sabe qué necesidad tiene a veces la otra persona. No necesita a veces. No es económicamente. Entonces acá me terminó el hilo. Le hacemos el nudito y la dejamos lista ahí para. Y se lo dejo largo para después. Para después pulirlo. Entonces voy a hacerle con azul. Mire. Vamos a enhebrar. Esta tiene dos hebritas, pero si ustedes quieren le pueden sacar una. Ah, enhebré una. Entonces dejémosla. Dejemos una. Bueno, vamos al paso siguiente. Entonces hacemos primero que todo el nudito, ¿no? Entonces buscamos, yo tengo listos hartos retazos de diferentes tamaños. Tengo este. Entonces lo vamos a colocar por este ladito. No importa que quede, que esté deshilachado, porque después con un cepillito vamos a peinar que quede bien deshilachado. Entonces va a quedar bonito. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a, por donde terminamos este, vamos a colocarla. No, no lo vamos a que no se nos vea las costuras, no, al contrario, que se vea la costura. Entonces, acá hacemos. Cogemos acá. Si quieren, les parece fácil, puede coger con un alfiler, pero no les había dicho porque como estamos manipulando,
se nos olvida el alfiler y nos podemos chuzar, maltratar. Entonces, pero más sin embargo, como es grande el retazo, vamos a ponerle un alfiler. Y aquí empezamos. Entonces hacemos como si estuviéramos haciendo una costurita. Mira, esto queda, sí, muy bonito. Esto es fácil y rápido. Porque este sistema, digamos, el que hicimos en la mitad con los retacitos, con la máquina sí es muy difícil porque queda muy grueso y no pasa la máquina. En cambio, así sí podemos hacerlo y nos queda más facilito. Por eso le decía que la otra puntada no importa. La puntada de los lados, porque este iba a tapar la puntada. Entonces, lo que importa es la que va encima. Esto se puede hacer también un cubrelecho a mano. Y lo digo que a mano porque hace mucho tiempo se me había dañado la máquina y tenía que hacer un cubrelecho y lo hice a mano. Y quedó bonito. Lo hice con este sistema así. Bueno, acá, ya como llegamos acá a la esquina, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a rematar. Hacemos el nudito para que no se nos vaya a fácil. Yo siempre dejo larguito. Un poquito para después rematar bien cuando ya terminamos. Entonces rematamos y dejamos un poquito largo para si se necesita coser algo que se nos quedó. Entonces lo dejamos larguito. Bueno, acá este pedazo ya terminó. Entonces, ¿qué hacemos? Cortamos. Bueno, que haya este pedazo es tú. Este pasbord es paso a paso, ¿no? Entonces, ahora, este otro pedazo, mire, de aquí hasta acá. Y estas cositas, estas hebritas, después las deshilachamos. Empezamos acá este por debajo del nudo. No se olvide pasar la mano por debajo. Si tienen
algo de como una sábana o algo, porque si no, agarra el pedazo. Cuando vaya a mirar el tapete, le toca hacerlo con todo y mesa. Entonces llegamos hasta acá. Si quiere, si tienen la misma tela, le pueden hacer el cuadrito completo de la misma tela y si no, pues del diferente. Acá ya se nos acabó el hilo. Y acá. Vamos a buscar el otro pedazo largo. Entonces hacemos esta acá. Entonces lo colocamos. Y así vamos haciendo hasta completar todo. Este lo pegamos acá. Cortamos hasta donde está acá. Este. Bueno, continuamos. Entonces, después de pegar esto, seguimos pegándolos paso a paso, ¿no? Pegamos el de la orilla y ya no nos queda sino este pedazo que lo tenemos acá. Lo pegamos. Y realmente es. Se me ha caído la aguja, entonces acá suscríbanse, por favor. Espero que les guste este método, que si quieren en máquina el próximo proyecto, un chaleco en Palbor también, con todos los retazos, ahí queda hermoso, hermoso, y también ese también se puede hacer a mano, con retazos se cortan los retacitos y se va uniendo y se van haciendo en un telar, y si no tiene telar, se hace con cartón. Bueno, aquí vamos terminando ya. Mire cómo queda por el revés y por el derecho. Entonces, espero que les haya gustado. Mire, queda hermoso, queda muy lindo. Mírelo, mírelo, queda súper, súper hermoso. Espero que les haya gustado, que Dios los bendiga y la Virgen los acompañe. Mire, por el revés. Queda acolchadito, bonito. No se les olvide suscribirse, por favor.
Cuídense mucho. Espero sus comentarios. Hasta la próxima. Que Dios los bendiga y la Virgen los acompañe. Tan hermoso. Quedó muy lindo. Miren el relleno de los retazos pequeñitos. Lo está viendo, mire.